Ahora sí, probando, probando, 1, 2, 3. Me veo bien, me veo mal. ¿Qué onda, mi gente? Acá andamos otra vez, un güey más reportándose. ¿Qué onda? Nomás les hago este videito de hoy, 13 de noviembre del año 2022, a las 9:46 de la mañana. Estoy grabando este video muy a gusto, muy feliz aquí en mi ranchito. Con mis borregas, no sé si las vean. Están todas pinches cabronas. Ya están acá, ahora se fueron para aquel lado. Hombre, hijos de su chingada madre, ¿qué les digo? Un güey más, aquí está. Muy feliz de la vida, hijos de su chingada madre, ¿cómo no? Hombre, pues qué les quería decir, hijos de la chingada. Que sean muy felices a la verga, hijos de la verga. Muy bonito. Quiero a todos muy bien. Hoy no es mi cumpleaños, pero dentro de un mes sí, y 3 días. Quisiera que vinieran todos, hijos de la chingada, todos mis pinches suscriptores, los 13 que tengo, que vinieran a Tamaulipas, verga, a ver qué onda, se vieron o no, putos. Bueno, ni quiero que esté para pa esas pinches fechas. Si me escuchan agüitado, es que sí estoy medio agüitadón, es que. Ay, creo que va a llover y va a ser una pinche tempestad a la verga y no voy a poder venir unos 3 días para acá. Y acá es donde me relajo bien machino. Si tuviera marihuana igual, hijo de la verga. Pues si dicen que, si escuchan que digo mucho verga, es que pues se le antoja a uno, no se crean. No se crean, güey, no se crean, no se crean. Puro coto, puro coto. Ahorita yo estaba sentado aquí. Puta madre. Entre esos dos pinches árboles está tu hermana, te crean. Todo bien, todo tranquilo. No, quería decirles que nada más, lo llevan bien la vida, hijos de la chingada. Vámonos bien, todo tranqui. Y vénganse el 3 de noviembre del año 2022 a Tamaulipas, Nuevo León, si quieren venir, culeros. Que vengan a mi fiesta de cumpleaños, bien machín. Vamos a estar en la moto. Y voy a matar a un pinche borrego, el que se quiera venir va a comer carnitas de borrego y barbacoa de cabrón. Bueno, nomás los dejo. Espérenme cuántos minutos lleva el pinche video. No mames, lleva 2 pinches minutos. ¿Qué voy a hacer con 2 pinches? Que me falten casi 9. Puta madre. No, ahí se ven, hijos de la chingada. Ahí se ven, se la lavan, puto. No se crean, ya vine. Pero me lo vas a dejar con la pinche moto. Se enfoca, no se enfoca, es para que tenga presentación a esta chingadera. Bueno, ando medio agüitado, mi gente, porque ahí en Monterrey, Nuevo León, donde estaba Juas Juas, tenía 3 amigos que se llamaban, yo le apodaba el chino porque era un pinche Enderman casi, era un pinche güey de 2 metros. El Chuy, mi mejor amigo, bueno, los 3 son mis mejores amigos, por eso lo conozco más.
Ese, ahí quedó el güey, ahí se quedó en Monterrey. Y Rula, el mejor, uno de los mejores también. No mames, los extraño, nomás me da nostalgia de recordar aquellos días, hijos de la chingada. Como algo que empieza tiene que terminar, güey. Esto nunca va a terminar a la verga. Nos vamos a morir ahí muertos, güey. Vamos a salir de la pinche tumba y nos vamos a echar una pinche partida de básquet. Todo pinche esqueleto. Todos podridos de la verga y todo de la chingada y el culo así. Ay, que le asco, ya me dio asco a la verga. Bueno, si los miran por la calle, díganle que. ¿Y Lucio? ¿Dónde está el pinche Lucio para jugar un pinche rata de básquet? Chingue su madre, güey. Véngase para acá, para Monterrey. Les dicen. Más a Chuy, que el pinche gordo le falta correr al güey, le falta así, más el pinche ejercicio. Pues acaba a hacer el güey agarrando borregas, levantando la pinche moto en vez en cuando. Pues el que se queda a venir el pinche 3 de noviembre, hijos de la chingada, acaban hasta acá, los espero en mi pueblo, voy a hacer pinche un hoyo y ahí voy a meter un pinche borrego, muerto, güey. Yo respeto a los animales. Pues vamos a hacer barbacoa y en pinche penca de maguey y toda la verga. Y va a haber tequila, la chingada. Putas, perico, mon. Bueno, esa quién sabe, pero putas, sí, chingue su madre. Se vienen para acá, a la verga. Va a ser una pinche fiesta más o menos, a la verga, güey, porque quién sabe. Al final ni. No, sí la voy a hacer a la chingada. Si se vienen todos mis pinches suscriptores en chinga para acá, en Tamaulipas, los hago en verga, volada. Pues se vienen putos. No se crean, güey. Ahí me mandan nomás un saludo ahí de lejos y me miran por la calle. Cállate a la verga, hombre. Se borraga. Ese que ladró no, al cabrón. Tampoco los pinches borregas ladran a la verga. No, pues. Los quiero mucho, vergas, a todos mis suscriptores. Espero que ya vaya creciendo el pinche canal. Que la chingada. Sobres, vénganse porque no sé cuánto voy a soportar con estas pinches borregas. Bueno, chingo de tiempo. Bueno, los espero el 3 de noviembre en chinga. Porque, puta madre, ya faltan como 3 minutos. Para que sean 10. ¿Ahora qué hago? Vale, madre. Si quieren una vuelta en la moto, sobres. Vámonos. Déjale, déjale, pongo pausa. Creo que no se va a poder, banda. Se cae la pinche teléfono cada vez con la pinche vibración. Voy a comprar una chingadera de. Bueno, no. Ay, güey. No les crean. A ver, déjenlos pongo acá. Voy a comprar una cosa que se pone el teléfono. Y ahí la voy a subir. O voy a comprar una GoPro. Y para no tenerlos con el teléfono, me carga. Me caga estar grabando con el pinche teléfono. Ya ni tiene pinche memoria la chingada. Y lo vengo. Hijas de su puta madre, ya tumbaron la pinche tabla que tenía de mesa, hijas de la chingada. Y me llevan, me caen de madres estas cabronas, neta. Mírenme. Puta madre, me parece mi tío, mamá. Vamos a mi pinche ranchito, muy humilde. Ahí está la pinche entrada, pero me vale madres, me paso por aquí. Como no es mi tela, es la de mi jefe. Allá están todas las pinches bolas de pendejas. ¿Qué verga se escuchó? Se escuchó como. Vamos a averiguar primero. No fue ni madre. Si fue una pinche borrega, ahorita se la tuviera con un pinche coyote. Bueno, miren. Lo que me caga de esas hijas de su puta madre. Más ese pinche borreguillo que nos vamos a tragar, ¿no? Un pinche borrego, ojo de chingada madre. Cague, cague el pinche palo. Tomando una pinche tabla. Ya le hicieron un pinche hoyo. Esta que está de pinche panza negra y amarilla, la hija de su pinche madre. También me cagas, culera. Es que me cagas. Hijos de la chingada, me tumbaron mi mesa, verga. Nomás díganme que la quite, cabrones. Quítate toda la chingada, pinche jirafa. No, hombre, me caen de a madres, güeyes. Me caen de a madre todos ustedes. Me tumbaron mi mesa, pero me dejan. No sé dónde ponerlos a ustedes. Es que me
caen de la madre ustedes, toda la bola de pendejos que son ustedes. Me caen de la madre ustedes, bien bueno. Ese pinche borreguillo te voy a atracar, cabrón. El pinche color, noche, no. El pinche pinto de allá. Tócame a ver, pinche cabrona. Ya, vénganse, ya me quité lo enojado con ustedes. Pinche jirafa, güey, a veces me cagas, ¿verdad? Pinche gorda. Llegó flaca y miren cómo está ahorita. Pinche borrego, cabrón. Esa se llama la pinche pinta, ¿verdad, culera? Que estás pinta. Y esa es una borreguita blanca, muy bonita. Miren esta cabrona mezcla que me caga bien machín. Y ojalá seas mía un día, cabrón. Te voy a comprar y te voy a hacer barbacoa. A tu chingada madre. Cállense a la verga. Ahí vienes, cabrón. Neta, ahí vienes. ¿A qué vienes, güey? ¿Nomás a castrar el pinche palo, comerte otra vez en mi tabla? Ahí vienes, hijo de tu puta madre. Es neta, pinche mamón. Wow, ya llevo 11 minutos. Solo a tu pinche público al menos, güey. Pues si alguien lo quiere, está muy bonito. Antes que mejor lo hagamos, barbacoa. ¿Tú qué, güey? Pinche moreno, mamón. Ni sabes qué es, ¿verdad, culera? Pinche borreguilla blanca. Ahí vienen otras cabronas. Hija de tu puta madre. Te voy a comprar un pinche bloque de sal, cabrón, y te lo vas a lamber, güey. Ya se la chingada, güey, un rato. Bueno, ya estuvimos con mis borregas. Si era para que pasáramos. Ay, ya son 12 minutos a huevo. Bueno, ahí los dejo. Ahí los veo más de rato a todos. Mañana. Hombre, me doy envidia de ser tan guapo, cabrones, hombre. Bueno, ahí se ven, güey. Los quiero mucho. A todos. Les manda saludo la pinta de Tamaulipas, Nuevo León. Esa borrega. Y la que me cagas, cabrón. Tú me cagas, igual que esa cabrona. Bueno, ahí los dejo. Un güey más se despide.